Adelante, Javi. Aló. Hola a todos, bienvenidos al BOND 2020 y a la franja académica de los BOND Labs. Soy Javier Villamil y en estos momentos estamos listos a comenzar el conversatorio de periodismo musical, una mirada transnacional. Doy paso a María Ángela Rubini, gestora cultural y periodista, quien va a moderar esta conversación. Hola María Ángela, y te dejo el paso. Hola. Hola Javier, qué gusto estar aquí en una nueva edición del BOM y esta vez en este reto virtual y digital. Me encanta además porque hoy tengo unos invitados de lujo en este BOM Lab, algunos de los periodistas más relevantes de Latinoamérica, así que es un gusto para mí. Bienvenidos Enrique, Juan Carlos, Julio, Humphrey y Jumber, bienvenidos a esta conversación. Los invito a que activen todos sus cámaras. Bienvenidos. Todos ustedes tienen unas hojas de vida, pues que me podría quedar aquí la hora del conversatorio reseñando a cada uno de ustedes, así que voy a hacer un paso muy cortico para que nuestros invitados de esta tarde sepan quiénes están conmigo esta tarde. Por un lado tenemos al señor Enrique Blanc. Enrique, periodista y escritor mexicano, bienvenido Enrique, ha trabajado con medios como Reforma, como Los Ángeles Times, como El Universal, como Marvin, incluso con Zona de Obras de España, conduce y produce varios programas de radio y de televisión también, es el responsable de los showcases de Finpro, mejor dicho, y es uno de los miembros fundadores además de la Red de Periodistas Musicales de Iberoamérica, Redfem. Bienvenido Enrique. Sigo con otro mexicano, que es el señor Juan Carlos Hidalgo, que es columnista, ha trabajado con Marvin, con Zona Sucia y Nexos, también con Zona Obras en España, ha sido jurado de muchas becas, también es miembro de la Red Iberoamericana de Periodistas, también ha trabajado con Indie Rocks, ha escrito varios libros de cuentos y de novelas que los invito además a leer. Bienvenido, Juan Carlos. El señor... Ahora sí, ahí estás. Bueno, el señor Jumber Vera, que además pues que es venezolano, pero ya lleva un buen rato viviendo en Argentina, lo conocemos de hace mucho tiempo, es periodista, también se ha especializado mucho en todas las nuevas tendencias musicales, en la música popular latinoamericana, escribe para distintos países, para Argentina, para España, para Venezuela, coordinó dos diccionarios musicales que también son bien interesantes, uno de heavy metal latino y otro de punk y hardcore, y hoy produce el ciclo Indie Fuertes. Bienvenido, Jumber, a esta conversación. Gracias. El señor Humphrey Encillo, también argentino, es editor de la revista Brando, columnista del diario La Nación, conduce un podcast llamado La Vida Circular, ha escrito para la revista Rolling Stone en el pasado, también es curador musical, y tiene un curioso DJ set junto a su padre que es transgeneracional. Así que bienvenido también por aquí, Humphrey. Y no menos importante, mi colega, compañero de mucho tiempo ya también, el señor Julio César Escobar, hoy en día director de Radioactiva y quien ha pasado por las emisoras más relevantes de este país, la FM, la X, la W, la Superestación. Ha sido desde productor, periodista, y bueno, hoy está al frente de una de las emisoras de rock más importantes de este país. Bienvenido, Julito. Gracias, María Ángela. Un saludo a toda esta cantidad de gente. Muchos nunca los había conocido, pero muchos sí los he leído, entonces qué gusto estar acá. Bueno, señores, lo primero que quiero preguntarles, y no sé quién quiera tomar la palabra de primerazo, pero es como a todos nos cambió el ejercicio del periodismo durante estos meses. Nos tuvimos que enfrentar a nuevas herramientas digitales, replantear muchas maneras de creación de contenido, de acercarnos a los artistas, de conectar con la gente de manera digital. No sé quién quiera empezar con esto, pero realmente un poquito que hablemos de eso, de cómo nos cambió a todos el ejercicio periodístico en estos tiempos de pandemia, a más sin esperarlo, ¿no? Fue de repente que nos guardaron a todos y nos tocó ver cómo seguíamos adelante con esto. No sé, bueno, dale. Yo creo que pensar al ejercicio periodístico como un hecho aislado de la vida es medio
es casi imposible. Entonces, creo que en principio lo que nos cambió es la vida a todas y a todos, no solamente en nuestras ciudades, no solamente en nuestros países, fue en todo el mundo. Y el impacto que tiene eso me parece que es de unas dimensiones que obviamente exceden largamente nuestra charla, pero lo cierto es que cambió absolutamente todo, desde una dinámica a los que estábamos acostumbrados a ir a una redacción o a un estudio de radio o a un estudio de televisión, de movida, nos cambió muchísimo, porque si bien por lo menos aquí en la Argentina el periodismo está considerado un trabajo esencial, buena parte de los periodistas, de las periodistas, estuvimos trabajando de manera remota, ante lo cual ya cambió, es una dinámica que era, se estaba evaluando o se estaba empezando a generar en algunos espacios laborales, pero que prontamente terminó imponiéndose mucho más rápido de lo que las lógicas de la dinámica laboral lo hubiera requerido. A partir de eso creo que empezaron a aparecer un montón de posibilidades o de nuevos lenguajes periodísticos o de herramientas que de algún modo estaban ahí, pero no sé si se estaban utilizando del modo en que se empezaron a utilizar a partir del inicio de la pandemia. Pienso en, por ejemplo, los Instagram Live, que fueron uno de los grandes boom, que hoy por hoy creo que es algo muy interesante y que no solo tiene que ver con el periodismo, sino con la industria musical en general, con ese contacto directo que muchos artistas y muchas artistas han establecido con su público, o incluso hasta menciono, por ejemplo, el caso de un artista argentino que es bastante relevante, creo, en todo el continente, como es Lisandro Aristimuño, que estuvo haciendo muchas transmisiones de Instagram Live, y entre esas transmisiones recuerdo algunas charlas que tuvo con periodistas musicales, incluso donde él pasaba a ocupar el rol de entrevistador y el periodista. Recuerdo una, por ejemplo, con Sergio Marchi, que es un periodista de aquí de la Argentina, con una extensa trayectoria, donde era él el entrevistado. Creo que este cambio de paradigma nos afectó de muchísimas maneras y creo que nos obligó a pensar en muchos casos en variantes de comunicación, o en algunos casos creo que a muchos nos ha sumado incluso trabajo el confinamiento a la hora de estar generando contenidos, pensando sobre todo al inicio de la pandemia, donde estaba la hipótesis de que, y probablemente fuera cierto, ¿no?, de que había muchísima gente con mucho tiempo de ocio disponible, y donde ahí los periodistas de algún modo pasamos a ocupar un poco el rol de guiar esos consumos culturales para el tiempo de ocio. De todas maneras, nos pasó a todos que, como tú bien decías, y hablando de los Instagram Live y de todo esto, empezó a darse una sobreoferta de contenidos digitales impresionante. Yo quisiera preguntarle, por ejemplo, a Enrique, ¿cómo competir, ¿no?, en medio de este mar y esta oleada de contenidos que empezamos a ver en todas las plataformas, en las redes sociales, en la gente estaba en sus casas, pero también estaba agobiada con tanta información, entre la infodemia y todos los contenidos que empezaron a surgir? Pues, ¿cómo hace uno, Enrique, desde el periodismo musical, para competir con eso, donde los mismos artistas empezaron a ejercer esa labor periodística, a hacer sus propias conversaciones, a proponer nuevos formatos de contenido? Bueno, en principio, en mi caso particular, yo también hago radio, entonces me vi ante la necesidad de comenzar a hacer mi programa desde casa. Lo primero que noté es que me tomaba más tiempo, pero que me divertía un poco más armando los playlists, haciendo las investigaciones. Encontré al final un programa que es un programa como de DJ, donde podía más o menos editar, y estoy como trabajando así. Me llamó mucho la atención eso que mencionas. Incluso
lo había comentado en otro momento, que, por ejemplo, Tweety González se volvió como el periodista más incisivo de la media argentina, de las redes sociales argentinas, haciendo entrevistas casi a diario en Instagram. En ocasiones hacía hasta 2 o 3. Me volví muy fan. Y la verdad es que también tuve como un momento como de salirme un poco de ese rol que había tenido por muchos años, pues, de entrevistador, para convertirme como en televidente. Me gustó la experiencia en ver las cosas un poquito como de fuera y también aprender un poco de esta manera nueva. Se hacía mucho la observación de que en realidad se regalaron muchos conciertos a través, pues, de las redes sociales. Yo era muy fan de los jueves ver a Kevin Morby y Waxahachie, que hacían como su reunión porque son pareja y estaban pasando por la cuarentena juntos, y tocaban una hora, una canción él, una canción ella. Annie Clark, pues, de St. Vincent, también hizo como unas cosas muy interesantes por internet, pero como que no distinguías un poco de cuándo esto iba también a empezar a monetizar a los propios músicos. Creo, claro, que la primera que se animó un poco a hacer cosas ahí de una forma más interesante fue Laura Marling, quien hizo un concierto desde una capilla en Londres y ya pudo cobrar, vaya, por el mismo. Me llamó mucho la atención, por ejemplo, que yo compré mi boleto para ver a Jaime López, que es un gran compositor y cantante mexicano, y cuando hablé con el organizador, hacían estos conciertos desde un foro muy conocido en la Ciudad de México, yo vivo en Guadalajara, que se llama el Foro del Tejedor. Entonces, bueno, compré el boleto, y cuando platicaba con Jaime Hades, que era el organizador, me decía, esto ya se va a quedar. Es decir, hacia adelante hemos descubierto ahora que en el Foro del Tejedor, que hay un cupo muy limitado de personas, vamos a tener conciertos cuando vuelvan por las cosas de la normalidad, pero de ahora en adelante tendremos streamings también para la gente como tú, que estás en Guadalajara, que quieres ver el concierto en la Ciudad de México. Entonces, comenzó a haber también como nuevos descubrimientos en relación al empleo de las, o sea, que de las tecnologías. Y creo que por ahí, bueno, me tocó ver el concierto de Julieta Venegas desde un cafecito muy padre allá en Buenos Aires. Y de esa manera también nosotros, como periodistas, pudimos tener acceso a otras cosas nuevas sobre las que pudimos escribir, o pudimos contar experiencias también como novedosas, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y ahí, hablando también con Julio, que también estás en la radio, llevarte el estudio a la casa, ¿qué significó? ¿Qué cosas positivas sacas de poder hacer radio desde la casa? Y que le hayas sumado y que quisieras que perduraran en esta nueva realidad a la que nos vamos a enfrentar. Que ya no tengo los trancones de Bogotá. Eso es la verdad. Miren, lo primero es que cuando empezó este tema, como ninguno de nosotros lo vio venir, fue sobre todo inicialmente, y sin mentiras, una inversión económica. Porque yo ya tenía mis equipos de transmisión y la radio, a diferencia de la mayoría de medios, digamos que tiene una portabilidad y una inmediatez que se puede valer para ciertas cosas y para recursos. Uno sabe que con una rig, sencillo, tú conectas a tu celular y puedes hacer una transmisión, puedes hacer un trabajo de corresponsabilidad decente si tienes equipos básicos. Pero ya para hacer un programa desde casa, como lo estaba diciendo Enrique, tiene una tarea totalmente diferente. Ya sabes que si no tienes los canales directos de entrada, entonces necesitas una buena red de internet, un canal dedicado en la medida de lo posible, cables, adaptadores. Me llevó a aprender aún más el tema de la tecnología para poder llevar adelante una transmisión. Y siento que es supremamente útil para todos. Lástima que haya tenido que ser bajo estas circunstancias, que hubo mucho de ensayo y error, que tú dices, ¿pero qué hago? ¿Aseguro el sonido para estar al aire bien? ¿Grabo las entradas y las produzco y las envío bien hechas? Pero estoy perdiendo la dinámica de la radio en vivo, que no tiene comparación. Entonces, eso fue un análisis inicial que tuvimos que hacer, y la verdad es sobre todo un tema de lo aprendido en este proceso, que en el caso de Radioactiva puntualmente también algo que nos llevamos, y creo que Humphrey lo estaba diciendo también al principio, fue que nos llenamos también de contenido y nos dio de muchas formas la oportunidad de ofrecer algo que antes desde la radio de pronto de una forma inconsciente no estábamos haciendo, y es que estábamos extrañamente encasillados, porque en la radio siempre le apostamos a la creatividad y a probar cosas diferentes, pero no habíamos dicho, ¿por qué no hacemos estos contenidos de esta manera y de esta manera y buscamos estar también en otras plataformas mucho más activos? Nosotros le apostábamos tanto al FM, estamos en las redes sociales, pero se abrieron a través de Zoom, cosas como esta, unos canales de difusión
enormes que complementan el oficio de la radiodifusión. De acuerdo, y ahí hay otra cosa que se suma a eso y me gustaría preguntarle a Juan Carlos, y es que nos dimos cuenta, ahora que tú hablabas de los equipos y todo esto, nos dimos cuenta también, y no sé cómo lo ve Juan Carlos, de que importaba más el contenido que el formato o la forma, ¿sí? O sea, no importaba que el personaje se viera pixelado en la cámara, ¿sí? Pero si yo tenía una entrevista vía Zoom con Mick Jagger, era más importante saber que tenía a Mick Jagger ahí conversando conmigo que si se veía pixelado o si a veces la imagen se iba un poco o no. ¿Qué piensas tú de eso, Juan Carlos? Que en estos tiempos, en esta coyuntura que trajo la pandemia, pues pudimos experimentar cómo cambió, por un lado, como lo mencionabas, la forma de consumo, ¿no?, de contenidos musicales, que le dio o maximizó la experiencia en sí misma, ¿no?, el poder establecer esos contactos directos con los artistas, sin importar que la calidad fuera, digamos, tan mainstream como anteriormente estábamos acostumbrados, ¿no? Y lo tercero que yo quisiera puntualizar es que ahora que nuestras vidas se vieron transformadas o modificadas desde raíz, algo muy importante acerca de la música, ¿no?, y para quien escribimos de la música, es la relación de las personas con el tiempo, ¿no? Quizá no nos dábamos cuenta de que estábamos viviendo en un mundo que corría una vorágine tremenda, ¿no?, en el que las novedades se imponían por sobre todos los contenidos, digamos, de repertorio o de catálogo. Y en ese sentido yo quisiera mencionar la grata sorpresa de que en estos tiempos de cuarentena la gente volvió a escuchar álbumes completos. Es algo bastante sorprendente. Bueno, por ahí los sencillos seguían, ¿no?, pero la gente tuvo el tiempo para poder regresar a esa experiencia de revisar completo un disco, y en ese sentido a nosotros como periodistas nos permitió volver a revisar o analizar, ¿no?, todos los discos en su amplitud, en su formato completo, y no solo a partir de los sencillos, ¿no? Por otro lado, un poco este fenómeno de éramos muy felices y no lo sabíamos, ¿no?, quizás nos va a permitir en el futuro y en el futuro cercano cuando esto vuelva. En este momento la gente ha revalorado muchísimo lo que le da la música, ¿no? La posibilidad de acompañar su existencia, de sacarlo de la tristeza, de la soledad, de la angustia, ¿no?, de sentirse acompañado. Son fenómenos que quizá, ¿no?, de no haber experimentado este momento tan excepcional y doloroso, pues no lo hubiéramos experimentado, pero hay que aprender, ¿no?, a maximizar el rédito que podemos obtener de este momento sine qua non en la historia de la humanidad. Sí, de hecho dicen que la música que va a salir después de esta pandemia es increíble, o sea, que los compositores y los cantautores que han tenido la oportunidad de crear música en sus casas en estos tiempos, bueno, se dice que va a venir una música con un mensaje y con un contenido bien especial, ¿no?, por todo lo que esto significó. Yo quería preguntarle algo a Jumber, y es algo que yo he visto, y no sé cómo lo ven ustedes, y es, no sé si se desmitificó un poco el artista, si se perdió un poquito esa aspiracionalidad del artista ya, porque claro, ahora en medio de la cuarentena empezamos a verlos en la sala de su casa, en su cocina, obviamente ya lo veíamos un poco en las redes, o sea, artistas como un J Balvin, por ejemplo, que cuenta desde cuando se lava los dientes hasta, bueno, todo lo que hace en el día. Pero no sé si con muchos artistas de pronto se perdió esa mística, ¿no? Al verlos ya tan demasiado cerca, a solo un clic de distancia, ¿sientes que se pudo perder eso un poquito? Para mí, ¿no? La desmitificación tuvo que ver más con una necesidad económica. Muchos artistas, sobre todo latinoamericanos, mostraron su punto más débil, que era que, al igual que la gente que se conectó, que tú y que el resto de los colegas, necesitan un ingreso para poder sobrevivir, pagar deudas y demás. Por eso también fueron mucho más accesibles al momento del periodismo tener que invocarlos para entrevistas, cosa que antes en muchos casos eran selectivos o se negaban. Pero lo que sigue sucediendo, en mi caso, por ejemplo, yo tengo un pie en la gestión cultural y otro pie en el periodismo. También estamos, yo programo una sala acá en Buenos Aires, Niceto Club,
Y lo que está sucediendo también es que el artista empezó a especular mucho sobre, ahora que estaban hablando de las transmisiones de los Instagram Live, acá en Argentina ya se permite, a partir de los protocolos que se generaron por el gobierno de la ciudad y el gobierno de la nación, los conciertos por streaming. En muchos casos, algunos de ellos pecaron o abusaron del formato, básicamente para no perder presencia. Quizás allí también esa cierta vulnerabilidad, pero su vulnerabilidad llegó a un punto tan extremo que hoy por hoy, en muchos casos, ni siquiera pueden presentarse porque no pueden capitalizar lo que están haciendo. Entonces, hay algunos que entiendan, digamos, que el formato es novedoso para todo el mundo y sobre todo para los artistas. Lo que era una herramienta promocional, hoy por hoy, hasta que no se consiga la vacuna o no se puede encontrar una manera de poder avanzar en la sociedad parecida como la conocíamos, porque no va a volver a ser igual y ese es otro problema. La gente está esperando que el mundo vuelva a ser igual como antes. Y el mundo, como era antes, no era bueno. Entonces, ahora tenemos una posibilidad de tener un mejor mundo habiendo vivido algo. En muchos casos, muchos artistas, sobre todo nuevos, y sobre todo me ha tocado hacer entrevistas a artistas españoles que ahora son top, solamente pudieron presentar su primer disco, no pudieron hacer el segundo, y ahora son bandas consagradas. Entonces, al verse digamos, en la imposibilidad de poder tocar, es un problema. Pero en el caso de Buenos Aires, en muchos casos los artistas están priorizando qué concierto van a hacer, porque, o en la Argentina, porque también hay otra cosa que hay que entender, ya no solamente tienes que pensar en la ciudad de donde eres, sino que si antes, gracias al internet, la cosa era global, ahora es mundial, no sabes dónde termina lo que estás haciendo. Pero muchos artistas están previendo o especulando alguna oferta de alguna sala para poder actuar. Entonces, básicamente, la sala que antes te tendía una mano compite con otra o con alguna corporación que está asociada a una sala que te pueda brindar un fee. El tema de todo esto es que no tienes la menor idea de cuándo vuelves a presentarte. Hacer una gira por streaming es inviable, a menos que geolocalice el concierto. Entonces, lo que está sucediendo es que, básicamente, lo que sí ha podido resaltar de los artistas es su capacidad de concebir ideas novedosas. Si antes eran exigidos por la misma competencia que ofrece la virtualidad, hoy por hoy creo que el éxito está en que puedas ofrecer un concepto. Entonces, al principio estaba bien mostrarse como eras, como artista, pero ahora que las cosas empezaron otra vez, el engranaje de la música empezó otra vez a funcionar, sobre todo en América Latina, yo creo que ahora los artistas se están viendo en la necesidad de poder salir otra vez al ruedo, pero con alguna idea interesante para poder seguir subsistiendo. En muchos casos, muchos artistas desaparecieron o se separaron, y mucha gente en la industria también se separó, salas o se reinventaron vendiendo verdura, como en la Argentina. Realmente es como que esa humanidad que vemos el artista tuvo que ver con la misma coyuntura, obligó a tener que salir a sacarse la careta o el estereotipo para poder entender y ser parte de esta época para poder actuar. ¿Cómo podemos, y es una pregunta para todos y el que quiera responderla, la responde, y es cómo desde el periodismo nosotros podemos contribuir en esa concientización al público, ¿no? No sé, en Colombia nos ha hecho mucho daño, o sea, ha sido muy bueno, pero también nos ha hecho mucho daño el tema de la gratuidad, ¿no? De los conciertos gratuitos, de los festivales gratuitos. Y ahora, como tú bien dices, pues es muy importante que la gente entienda que si bien la experiencia digital no es igual a la experiencia en vivo, ¿cierto? Pero que al final los artistas necesitan poder comer, sobre todo los más independientes, los más chiquitos, porque los más grandes en la punta de streams en YouTube y Spotify, pues su chequecito les llega todos los meses seguro. Pero los más independientes que todavía no tienen esos grandes números, pues necesitan empezar a hacer estos conciertos virtuales porque va a pasar un buen rato antes de que podamos volver presenciales y van a tener y tienen que cobrar por ellos, o sea, tienen que cobrar esa boleta. ¿Cómo desde el periodismo podemos contribuir a que la gente de verdad entienda que hay que sumarle a eso para que el sector se pueda reactivar? Yo creo, si te parece, retomo yo para seguir la ronda. Perfecto. Y aparte es un tema que me parece especialmente interesante por varios factores. Primero, me parece muy importante, y eso es que es algo que excede a la coyuntura de la pandemia, siempre en lo personal, pero creo que todos aquí
coincidimos en la importancia de apoyar a las y los artistas independientes. Y cuando hablo de artistas, es cierto que estamos hablando de música, pero también yo creo que todos tenemos unas inquietudes que trascienden lo puramente musical, y pienso también en la importancia de apoyar a todos los artistas de independientes más allá del sector. Pienso en apoyar a librerías independientes, perdón, editoriales, y también a las pequeñas librerías de barrio o comercios mucho más pequeños que las grandes cadenas, ¿no? Eso, para empezar, me parece fundamental. Pero también lo que me parece interesante, y en lo personal varias veces hablé del tema en los medios o en algún panel también, tiene que ver con que el artista es solamente la cara visible de una industria, y la industria musical o el ecosistema musical independiente del continente y del mundo involucra a un montón de otros actores, a un montón de otros trabajadores, de otras trabajadoras que forman parte de lo que termina siendo ese espectáculo. Pienso en sonidistas, en iluminadores, en agentes de prensa, en productores desde ya. Entonces, creo que hay que encontrar el modo de, obviamente, como decías vos, de tomar conciencia de la importancia del apoyo, pero que también ese apoyo no es solamente para un artista, para una cara visible. Hay artistas, para toda la cadena. Uh-huh. Exacto, hay artistas de muchísimas dimensiones, y obviamente que si bien a todos y a todas les afecta la falta de trabajo, la falta o la dificultad para generar un ingreso, ni hablar de los espectáculos o de los festivales masivos, eso repercute en un montón de trabajadores que forman parte de un sistema donde en muy pocos casos, por lo menos aquí en la Argentina, pero me imagino que es algo bastante global, no hay un empleo formal. Entonces, no. Uh-huh. En ese sentido, esa cadena afecta muchísimo desde los profesionales que están más vinculados directamente a ese espectáculo. Pienso en tantos técnicos que hacen posible el armado de un escenario para un festival masivo, pero también pensemos, digamos, cómo afecta todo un arco enorme, esa cadena, que también está a los trabajadores informales que no están directamente vinculados a la industria de la música, pero que dependen de ellos. Aquellos que salían a vender refrigerios afuera del estadio, en los estadios y demás. O sea, eso es terrible, y eso se puede aplicar también al negocio del fútbol, por ejemplo. Digamos, es como todo lo que involucra a espectáculos masivos va a estar parado, y ahí para ellos sí que son muy pocas o casi nulas las alternativas. De todos modos, creo que sí, definitivamente, justamente hay que apoyar muchísimo a los espacios, a los artistas, y también a los espacios independientes de cultura. Bueno, Schumberg, que es programador en Niceto, que es uno de los venues más importantes que hay en Buenos Aires, con más de 20 años de trayectoria, pero que también, si bien es muy importante y es prestigioso y tiene una escala mediana, sigue siendo un emprendimiento independiente. Y en ese sentido hay muchísima gente que está involucrada en el venue en sí. Ellos lo han hecho generando contenidos muy interesantes en plataformas, y hasta que se pudo reactivar, y ahora también es una plataforma muy importante de conciertos. Enrique mencionaba el concierto de Julieta Venegas, que se transmitió desde el Café Vinilo aquí en Buenos Aires, que también es un espacio muy importante para la escena independiente, y que es pequeño, pero que a la vez es la casa de muchísimos artistas muy, muy prestigiosos. Entonces, me parece que hay que tomar conciencia de
que no solamente, y para resumir, no solamente hay que apoyar a los artistas independientes, sino a todo el sector de la industria cultural, toda la cadena, y de las más golpeadas en todo el continente, en todo el mundo, a raíz de esta pandemia. Ahora, y hay una cosa, Jumber, y tú que haces programación, ¿cómo logra uno, además, porque hemos visto toda la cantidad de fake news, ¿no?, y de noticias falsas y de miedo generado en la gente, estamos muy mal informados frente a todo esto? ¿Cómo desde nosotros, desde el periodismo, contribuir a que la gente no le pierda el respeto, obviamente, al virus, pero sí un poco el miedo, para que poco a poco podamos ir reactivando al sector? En realidad es una utopía lo que planteas, porque tiene que ver con nuestra idiosincrasia como latinoamericano. Hay algo que estaba con respecto a la pregunta anterior, que va a tratar de responder esta que acabas de hacer, y es que hay dos maneras de entender el mundo, la latinoamericana y la del resto. Lo que en Inglaterra, que son los streaming, terminó siendo, hay una conciencia y la gente paga, al igual que en los Estados Unidos, una conciencia de consumo cultural, y se entiende que el artista merece el respeto de ser pagado su contenido. En Argentina, en el resto de América Latina, el consumo por streaming todavía es sinónimo de piratería, de gratuidad. Donde también los artistas apelan al Estado para que terminen básicamente solventando o ayudando, digamos, a su circunstancia, cuando el Estado, la prioridad hoy está en la salud, no está en el consumo cultural. Hoy, básicamente, acá en la Argentina al menos, decimos que fuimos los primeros en cerrar y los últimos en abrir, en cuanto a lo que es la industria del entretenimiento y el espectáculo. Qué suerte que los músicos pueden participar o estar activos de esta manera, porque imagínate la gente del teatro, hasta que no existan protocolos no pueden volver, o la gente que está en actuación, digamos, hay gente que la está pasando realmente peor que los músicos. Con respecto a lo de fake news, digamos, acá hay dos factores. Uno, propiamente, digamos, el periodismo ha sido de ser básicamente un canal informativo a ser hoy un medio perseguido por la sociedad. Yo no me refiero a básicamente el consumo cultural, sino en general, porque esto ha derivado, al no encontrarse una respuesta a todo esto, la misma gente por su cuenta, así como viene sucediendo en el resto de las sociedades latinoamericanas, ha tenido que tomar gestos políticos contrarios a lo que te establece el gobierno. Entonces, por más que tú básicamente trates de desmentir una noticia falsa o básicamente una viralización de algún rumor en WhatsApp o en Twitter, por más que intentes hacerlo esto, la gente ya está, tienes que tener en cuenta que la gente está obstinada, ha perdido su trabajo, está desesperada y necesita de alguna manera volver a, no a la vida como era antes, sino volver a funcionar o a volver a generar trabajo, generar un montón de cosas. Entonces, realmente, yo creo que es una lucha muy, muy difícil poder concienciar a la gente sobre, por ejemplo, que no puede salir todavía a la calle, que no puede, que tiene que mantener la distancia. Inclusive, imagínate, si esto pasa a los periodistas, digamos, que han sido atacados acá, incluso en la Argentina, ahora sucedió en Salta, a periodistas dedicados a la política, a los periodistas dedicados a la economía o a la salud, a los periodistas, digamos, que generamos cultura, estamos en el último escalafón también de todo esto. Entonces, realmente como que es muy difícil poder concienciar a la gente. La única manera que podemos nosotros, los que estamos acá, poder generar tranquilidad, es justamente dándole al mundo algo bonito, que es música, y poder explicar y trascender y traducir todo aquello que está pasando para poder generar calma. Bueno, y hablando de ese lado bonito, yo hay algo que quiero preguntarle a Enrique, y es, he visto también cómo en estos tiempos muchos periodistas han podido dedicar su tiempo a hacer investigaciones, a hacer contenidos de largo aliento. Yo siento que en Latinoamérica falta mucha documentación, pese a que existen libros, ¿no?, a que existen pues algunos documentos. Cuando buscas algunas cosas en internet, pues la documentación sobre nuestras músicas latinoamericanas no es tan grande.
Y tanto que dicen que el periodismo musical está en vía de extinción, dicen algunos, pero yo siento que es hoy cuando el periodismo musical cobra mayor relevancia en Latinoamérica por todo lo que está pasando en el continente y porque hay que documentar un poco, ¿no? Todo lo que pasa con nuestras músicas y nuestros sonidos. Bueno, sí, si bien digamos como que la tendencia es que cierto tipo de medios, sobre todo como que los medios impresos, están migrando a la web. Por ejemplo, en esta cuarentena nos dimos cuenta de la desaparición de la fantástica revista Rock Deluxe, esta revista española que se hacía pues desde Barcelona, la revista Q británica, que también anunció que cerraba. Es decir, que vaya, estamos como también viviendo un momento en el que nosotros como periodistas nos toca también empezar a reinventarnos y buscar otras trincheras en las que podamos estar también como laborando y buscando fuentes de monetización. Creo que es un momento interesante, porque incluso entre la gente que conformamos la red de periodistas musicales Pod Iberoamérica, lo hemos conversado en varias ocasiones, de cómo el periodista musical se está convirtiendo en una especie como de mutante que empieza a actuar. Hace rato lo decía Jumber, yo también hago labores por de gestoría, o sea, perdón, por de gestoría, y hay, por ejemplo, todo lo que tiene que ver, obviamente, con las plataformas de streaming, ahí también hay frentes o posibilidades de trabajo. Lo que hacemos también como asesores o curadores de festivales, por ejemplo, incluso de los que están aconteciendo hoy en día. Hace rato que hablaban un poco de qué hacer nosotros durante esta pandemia, pues tenemos como que servir de puente o de contacto entre las audiencias y los artistas. En México han surgido un par de iniciativas muy interesantes. Una es Música México COVID, una página por internet que está generando eventos, dinamizando un poco a la industria con la idea de poder ayudar a algunos de los muchos profesionales que ya mencionaba Humphrey. También está esta iniciativa que vale mucho la pena, que se llama Va por el Crew, donde una serie de músicos se han reunido para hacer espectáculos vía streaming y de esa manera poder generar, a través de la venta de boletos, un capital para poder ayudar a estos profesionales que están en la industria. Pero bueno, vuelvo a donde estaba. Es decir, estamos como reinventándonos, o sea, en este momento por los periodistas, ¿no? Y me parece que en ese sentido estamos encontrando otras maneras de actuar, de comunicarnos, de hacer otro tipo de tareas, ¿no? Que a lo mejor en otro momento se cerraban solamente a sentarse en una computadora y escribir sobre un disco o hacer un programa de radio. Creo que estamos descubriendo una serie como de nuevas posibilidades para una labor que a través de los medios o de la red internet, de todo lo que tiene que ver con los medios electrónicos, nos permite encontrar otros escenarios, ¿no? Y no sé qué pienses tú, Juan Carlos, pero hablando de la red latinoamericana, además, no sé, es un momento en el que cobra muchísima relevancia esta conexión entre países para entender cómo latinoamericanos, como periodistas, conectamos, ¿no? Porque una cosa es lo que decíamos, nuestra idiosincrasia es muy distinta a lo que puede estar sucediendo en Europa o en Asia. Lo que pasa en Latinoamérica es muy distinto, y cómo mantener esa conexión entre cómo se está viviendo esto desde los distintos países, cómo se están haciendo los conciertos virtuales, cómo se está activando el sector, cómo se están programando los venues, cobra una importancia grandísima, ¿no? Esta conexión entre todos. Claro, yo creo que ya se va estableciendo cada vez con más vigor esta especie de vasos comunicantes, ¿no? Donde todo el imaginario del continente se encuentra en contacto, intercambiando experiencias, intercambiando artistas. Yo podría referir, por ejemplo, en el caso de que está Enrique Blanc y está Humphrey Encillo, ellos han participado también, por ejemplo, en lo que hemos desarrollado en la revista Marvin, que es la colección Rock para Leer. En ese sentido, es vincular al rock con el género literario del cuento, ¿no? Entonces, eso nos permite invitar en estos libros, que son libros que se venden igual a través de la plataforma y circulan por todo el continente. Hemos invitado a autores venezolanos, chilenos, argentinos, por supuesto mexicanos que radican en los Estados Unidos. Esto se vuelve una experiencia de convivencia global, ¿no? Mucho más activa, ¿no? Porque en el sentido en de que ahora los mismos artistas
saben que no solo sus discos se van a editar con perspectiva hacia un mercado regional, hacia un nicho muy pequeño, ¿no? Uh-huh. Ya hay una atención en todo el continente o en toda Hispanoamérica, ¿no? De lo que se está generando, y esto hace que incluso los productos de Latinoamérica sean de especial interés hacia el resto del mundo, ¿no? Estamos hablando que Latinoamérica pasa por un momento de calidad creativa de muy alto nivel, ¿no? Y en esto ha sido a partir de una conectividad o de una operatividad colectiva, ¿no? Entre los diversos países. Ya no es una excepción que en México suene música de Guatemala, de Costa Rica, Ecuador venía de pasar por un estupendo momento que vale la pena subrayar, Paraguay, ¿no? En fin, entonces ya hay como un público que se va desarrollando, y en ese sentido quisiera yo conectar con cuál es la tarea del periodismo en estos momentos, pues de alguna manera tratar de incrementar la feligresía, ¿no? Un poco entre el público y los artistas, incrementar este vínculo casi casi como si entendiéramos a la música como una religión laica, por eso uso la Ajá. palabra de feligresía, ¿no? En ese sentido, que sepa que al acompañar al artista con esta fe, un poco como dijera Humphrey, como si fuera una barra futbolística, ¿no? En México se ha visto, y recién tuvimos la experiencia a través de grupos como San Pascualito Rey, Hello Seahorse, Inspector, y un grupo muy, muy joven como Son Rompepera, ¿no? Que apelan a la base dura de sus seguidores para poder hacer viables estas experiencias de streaming, ¿no? En que haya una ritualidad, ¿no? Entre los artistas y la gente que los sigue de una manera casi incondicional. Entonces, este nexo, este vínculo, creo que sí lo podemos tratar de reforzar, de empujar, potenciar. De potenciar a uh-huh. través del periodismo. Buenísimo. Bueno, hay un tema que yo quisiera preguntarle a Julio, que lo debe tener súper claro. Y es que ahora que hablábamos del tema de la música de catálogo, ¿no? De lo que está pasando con el consumo de música de catálogo versus muchos lanzamientos que yo siento que pasaron desapercibidos en medio de la pandemia. ¿Por qué? Puede ser porque muchas son canciones discotequeras y no hay discotecas funcionando, porque no existen las giras que también ayudan a que las canciones se posicionen mucho más fuerte. ¿Tú cómo lo has visto? Y cuéntame un poquito desde tu experiencia desde la radio, ¿cómo has visto como esa evolución durante esta pandemia de lo que son publicación de canciones nuevas de algunos artistas versus el consumo de música de catálogo? Yo cuando estaba empezando todo esto de la pandemia y demás, yo recuerdo ver muchas entrevistas que le hicieron a músicos importantes, gente que ya tiene un catálogo sólido y que ellos mismos decían, hombre, no sé si vale la pena en este momento sacar el disco sin una gira que lo aporte. Recuerdo que el primero que vi hablando de eso fue a Chino Moreno de los Deftones, que hace par de semanas ya estrenaron la canción finalmente. Eso está grabado desde hace rato. De muchas formas también los entiendo, porque la vida que cobra un disco cuando una agrupación puede salir a presentarlo en vivo es totalmente diferente. Hay muchos discos que sencillamente, hay muchas canciones que sencillamente suenan en vivo mejor, que también en ese trabajo de construcción de audiencia de un artista, tú te enamoras de una canción después de verlos interpretar en vivo. Al menos yo en el modo más romántico lo pienso. Entonces entiendo por qué algunos artistas han decidido de pronto demorar sus lanzamientos o tenerlos ahí mientras entienden un poco a ver qué pasa. Creo que lo mismo pasó desde el mainstream con el sonido de The Killers. A mí me gusta mucho The Killers y entiendo por qué el Imploding the Mirage se demoró en salir, siendo un disco que estaba listo hace rato, lo sabíamos desde hace rato. Lo dudaron y en un momento entendieron qué había que hacer, qué había que salir. Lo hicieron los Rolling Stones, creo que es algo que hay que hacer. Ahora te estoy mencionando puntualmente artistas que ya tienen un catálogo bastante sólido. Siento que los que la están teniendo más difícil en este momento son precisamente los artistas que están buscando una salida, los artistas independientes. Pero es curioso cómo de muchas formas siempre se ha dicho que las cosas, o al menos yo hablo desde la radio, cambian para volver a hacer lo mismo. En muchas conversaciones que hemos tenido con artistas, la primera pregunta es, ¿cómo hago para sonar en la radio? Y yo digo, lo que tienes que hacer es lo mismo que siempre se le ha dicho a todas las agrupaciones y que muchos han entendido desde el principio que deben hacer. Y no es que esto le funcione a todos tampoco, funciona diferente en distintas geografías, pero tienes que salir a tocar, tienes que crear una audiencia. Y ahí es cuando nosotros, nuestro trabajo, nuestra labor periodística es estar pendiente
de cuáles son los sonidos que están llamando la atención, de cuáles son los sonidos que, de los cuales la gente está hablando, porque uno no se las sabe todas, pero nosotros sí, y me atrevería a decir que todos los que estamos acá somos figuras muy activas en eso. ¿Quién está tocando en dónde? ¿Cuáles son los lugares activos? Las recomendaciones musicales que llegan incluso de otros periodistas y de la misma gente que nos escribe en las redes sociales. Entonces, a partir de ahí, o al menos es parte de los procesos que se hacen en Radioactiva, nosotros estamos pendientes de los nuevos lanzamientos. Claro, ahorita no se puede salir a tocar. Ese es otro tema, pero hay muchos artistas que están haciendo una labor muy juiciosa y que varios aquí han reportado, que están saliendo a ver, vea, ¿cómo es esto del Instagram Live? Y retomo lo que estaba diciendo al principio, Instagram Live está hace años. Lo que pasa es que ahora entendimos que llegó el momento de aprovecharlo porque estamos en unas circunstancias que en un momento nos obligaron a explotar la creatividad, todos considerándonos y viéndonos además como figuras de una industria creativa. Entonces, esto es algo pues, muy colombiano que decimos oportun crisis, se aprendió. Pero entonces yo estoy viendo a Superlitio en conversaciones, los vi con Twitty González también. Entonces empieza una cosa a llevarme a la otra. La vez pasada vi a Twitty hablando, posteando sobre el crew Peligrosos de Medellín y yo dije, se está moviendo el crew, hace rato no sabía nada de ellos. Y estamos empezando a generar entonces una conversación virtual también muy interesante que va arrastrando gente y no muy diferente a la radio, que sigue siendo además un valor muy importante, y es que tú no sabes quién esté al otro lado, a pesar de las redes sociales, a pesar de que te escribe, tú no puedes dejar de desconocer que al otro lado, incluso también desde la virtualidad, hay alguien que está conectado al radio y para el cual lo que tú estás haciendo periodísticamente o con tu voz significa una cosa enorme. Es el clásico ejercicio del periodismo que es, pues obviamente tener en cuenta siempre las dos versiones y reportar con responsabilidad, pero sobre todo siempre tener los ojos y los oídos muy alertas. Yo creo que nos dieron muy poquito tiempo para esta conversación, debieron habernos dado por lo menos 2 horas, pero bueno. Yo no sé si respondí lo que me preguntaron, yo hablo mucho. Sí. No, sí, quiero oír a Enrique. Y bueno, a mí lo que me ha pasado es que me he dado cuenta que en realidad en esta temporada, es decir, como los músicos saben que la gente está en casa, han salido muchísimas cosas. O sea, para mí sí me ha desbordado como la producción, no solamente musical, sino la producción de series televisivas, la producción de... Vaya, hay mucho cine por ahí que a lo mejor está como en plataformas que son de dudosa reputación, digamos, pero que no las vas a ver en otro lado porque ahorita no hay salas abiertas, ¿no? Y en ese sentido retomo algo que me preguntaste hace rato, que decías que a lo mejor acomodaba el tiempo un poquito para tratar de pues buscar otras cosas, que era el hecho de que el periodista también se puede convertir en autor y desarrollar desde su propia casa, en su iniciativa, trabajando secretamente sin que nadie se entere qué está haciendo, ir armando documentación de algún caso particular en la música latinoamericana. Pero la verdad es que a mí, en mi caso muy, muy claro, es que no he tenido el tiempo porque ha habido una vorágine de lanzamientos, ¿no? Sacó disco Lido Pimienta, Lucrecia Adult, The Lemon Twigs, o sea, de verdad, los Water Boys, yo por ejemplo que chateo muy a menudo con Juan Carlos, todo el tiempo estamos intercambiándonos nombres, tengo amigos míos que son cinéfilos y que todo el tiempo me están diciendo tal película, tal serie, o sea, la verdad, hace rato yo hablaba de cómo me he convertido mucho más en televidente que creo que nunca antes en mi vida. Y la verdad es que el tiempo ha sido como poco, ¿no? Y otra cosa que también quiero decir es que a través un poco de la red que tenemos de periodistas, donde más o menos hay unos 40 colegas regados en toda Latinoamérica, me he dado cuenta que todos están súper ocupados. O sea, sí estamos como teniendo actividad profesional y la gran mayoría remunerada, ¿no? Uh-huh. Es cierto. Una cosa, cierto. María Angela, que claro también... que sí. Yo porque me dedico al periodismo diario, entonces en Página 12, y si hay algo que me ha pasado y tiene que ver con esto que están hablando Julio César y Enrique, están hablando de la novedad y la contemporaneidad, pero también a mí me ha tocado lamentablemente escribir sobre el pasado, digamos, sobre el cierre de un capítulo, y ha sido la cantidad de notas necrológicas que he tenido que hacer durante todos estos meses, Manu Dibango, Tony Allen, la más reciente, Tut Heaver, Tut and the Mythos, también se ha venido cerrando un capítulo de la historia de la música popular contemporánea, de la historia de la cultura rock. Entonces,
y al mismo tiempo estamos escribiendo en esta época, como periodista ser afortunado, porque estás escribiendo sobre lo que está cerrando un capítulo, pero al mismo tiempo estás abriendo otra puerta. Me ha tocado hacer recitales por streaming, me ha tocado por G-Live, me ha tocado también hacer el primer concierto, el autoconcierto que lo hizo Coti acá en Argentina hace un tiempo, que es la primera vez que se hace en Latinoamérica, después que se reprodujera esta experiencia de Corea del Sur. Entonces, estamos también en una situación como de bisagra. Entonces, digo, por un momento la pasas mal porque despides a muchos de tus ídolos, porque también en el medio otra gente no murió de coronavirus, pero sí se dio la coyuntura, como Rosario Blefari, que es una icono del indie argentino, pero también, por otro lado, estás escribiendo y contando lo que se viene. Entonces, realmente, como que, creo que el periodismo, en algunas épocas, me pensé reinventarme, mucho antes de todo esto, porque pensé que el periodismo, por esa misma precarización laboral, no tenía razón de ser. Yo creo que hoy, con todo lo que, esta reinvención de la que estábamos hablando, y que Enrique apeló al término, que es la palabra de moda en la pandemia, creo que ahora tiene más sentido que nunca ser periodista. Totalmente de acuerdo. Bueno, y ya para poder ir concluyendo con esta conversación, que como les digo, siento que el BOM nos dio muy poquito tiempo, debieron darnos 2 horas porque con semejantes panelistas y con todo lo que tenemos para conversar, pero bueno, de lo que hemos vivido, ¿qué llevarían con ustedes a esa nueva realidad? O sea, siempre hay que sacar de las grandes crisis, salen siempre las mejores cosas, nos retamos, la creatividad fluye, ¿qué debemos mantener en esa nueva realidad? Y me gustaría que cada uno de ustedes responda lo que se lleva a esa nueva realidad una vez podamos volver ahí afuera. ¿Cuál de las prácticas que hemos tenido durante este tiempo como periodistas mantendrían vigente en este nuevo realidad que esperamos llegue pronto? Yo confío un poco en la lógica del azar, un poco en esta nueva normalidad. Hace una semana, un poco más, a un momento muy cercano a la medianoche, haciendo, yo no sé cómo se llama, pero digámosle zapping de lives en Instagram, me metí en el living de Axel Krieger, que es un músico argentino con una trayectoria muy extensa, que ha tocado con Soda Stereo, con La Portuaria, pero que desde hace 20 años es solista. Estaba dando un show desde el living de su casa con el piano, algo que ya había visto varios. La verdad es que llegué al show en un momento muy alto, con una canción muy alegre. Él hace una música bastante compleja de definir, pero con raíces latinas, con mucha elegancia, con una cosa vintage también. Y estaba conectado desde Los Ángeles Grant Dull. Grant es un productor, uno de los fundadores del colectivo CISEC, que empezó siendo una fiesta y que se transformó en un faro de la producción de folclore electrónico para todo el continente, que para mí es de lo más interesante que está pasando en los últimos años en cuanto a producciones musicales. Y estaba Grant en Los Ángeles y dice: ahora estoy en primera fila bailando como un mono. Y para mí fue un momento muy mágico ese, porque yo le puse: cuidado, me tiraste, me acabas de mojar con la cerveza la camisa, pero no importa, porque yo también estoy bailando como un mono, y había un amigo que es director de cine también. Entonces fue como un momento de encuentro virtual inesperado a través de esa virtualidad, que ojalá que volvamos a tener pronto, y que esa situación tan azarosa nos encuentre nuevamente en un bar, atraídos por la música. Pero a mí me parece que en esta nueva normalidad, este tipo de encuentros o de situaciones que tienen que ver con lo espontáneo, con un show ofrecido casero desde la intimidad, puede ser también un espacio de encuentro maravilloso. Que se mantenga eso. Y esto, digamos, tiene que ver también con una lógica de la gratuidad, que no necesariamente tiene que ver siempre, tiene que ser siempre así. También me gustaría destacar, por ejemplo, otro músico independiente argentino, que es Nahuel Briones, que logró hacer unos conciertos por streaming pagos, pero con un nivel de calidad que supera la media, porque sobre todo
desarrolló ideas que iban más allá de la transmisión así espontánea, que también tiene su encanto desde ya, pero me parece que a la hora de pensar en vender un show por streaming, todo lo que tenga que ver con potenciar el producto musical y elevar los estándares de calidad es muy saludable. En el caso de Nahuel, que es un músico extremadamente creativo, independiente, me parece que le encontró una vuelta muy interesante para generar algo que a la vez era casero, porque por ejemplo uno de los shows era en distintos espacios de su casa, más al comienzo de la cuarentena, y en ese sentido, pero a la vez con una idea, con un concepto, con una estética desarrollada que me pareció bien interesante. Bueno, Enrique, ¿tú qué mantendrías de todo eso? A mí me han gustado mucho los hallazgos que hemos hecho con los medios electrónicos. Confieso que me gustan los conciertos por streaming. Estuve, por ejemplo, ahora asistiendo vía mi computadora al Festival MUTEC, que aún se puede ver hoy. Hoy está terminando este Festival de Música Electrónica que se hace desde Canadá y que tiene algunas franquicias en otras ciudades. Y la verdad es que la experiencia es increíble. O sea, es la plataforma, el diseño, el audio, la imagen, son muy sofisticadas. Y creo que las cosas se pueden hacer de esa manera. Eso por una parte. Y por otro lado, lo cuento muy rápidamente de manera de anécdota, cuando se viene por lo de la pandemia, me doy cuenta que estoy pasando mucho más tiempo sentado, porque no solamente trabajo en el día escribiendo o consultando, investigando, etcétera, sino además en la noche me pongo a ver una película o una serie, tuve que retomar un poco el ejercicio. Y entonces, mientras hacía unas rutinas de ejercicio en una computadora, tenía encendido el celular y escuchaba a Tweety González conversando con Talizarazu, con Lisandro Aristimuño, o Alisandro, con Hilda, o etcétera, desde Buenos Aires, en unas charlas muy caseras. En algún momento, con mi buen amigo Jumper, que está aquí, estuvimos en casa de Tweety, teniendo un asado, una cena, hay como fraternidad, en fin. Y entonces, hacía yo esta rutina, escuchaba a Tweety González, y pensé, esto lo voy a extrañar, esto claro. Ya me... Bueno, me están regañando ya. Me están regañando ya porque hay otro conversatorio, entonces les voy a pedir que Juan Carlos, Jumber y Julio, también muy corto, como lo que mantendrían o lo que van a extrañar. Ok, yo creo que en contraste con lo que decía Enrique, y la experiencia del MUTEC, que es alucinante, recién estuvo ahí Patrick Watson, que es un artista maravilloso, y que puede ser con mucha tecnología, ¿no? Otros conciertos en streaming, como fue el caso del Grupo Inspector, que pueden tener drones. Por ejemplo, yo destacaría la experiencia de un músico poblano como Iván García, que decidió iluminar su streaming únicamente con una vela. Entonces hizo un concierto en casi total penumbra y los seguidores lo veíamos apenas una silueta. Entonces utilizo esta anécdota para destacar la importancia de que lo que se privilegie y lo que se quede y lo que emane sea la música en sí misma, ajá, ¿no? Más allá de la parafernalia o del aparato que la rodea, lo que debe de quedar es el valor como tal de la música. Y yo lo que espero para el cerrar contenido. Es, cuando salgamos de esto, que la gente tenga más definidas y esté más aferradas a sus pasiones, ¿no? Creo que ha tenido el tiempo de saber qué es lo que le mueve, ¿no? Cuando estábamos afuera, en la anterior realidad, como que había demasiadas cosas por escoger, y ahora sabe cuáles son sus artistas favoritos, qué tipo de canciones le gustan, en la gastronomía, ¿no? ¿Qué es lo que de verdad le apetece comer? Y en todos los campos del arte, ¿no? ¿Qué tipo de pintura, de artistas, de escritores, con qué quiere llenar y alimentar su vida para poder dotarla de significado y de sentido, ¿no? Y ahí estamos los periodistas también, pues, para acompañarlos en la experiencia y ayudarles. Gracias, Juan Carlos. Jumber, rápidamente. Rápidamente, dos cosas. Una vez me dijeron, antes cuando pedías una nota te preguntaban cuánto era el tiraje del diario, cuánto era, digamos, cuánto vendía y demás. Y en una época esa misma gente de prensa me dijeron que ya no era necesario, que con la firma bastaba. Yo creo que hoy los periodistas nos convertimos en catalizadores, más que catalizadores, en curadores de contenidos culturales. Hoy cada firma implica, o estaban hablando del MUTEC, que el MUTEC terminó ayer una versión Amplify acá en la Argentina,
digamos, ¿a qué te vinculas? Yo creo que algo que ha potenciado la pandemia en ese sentido es cómo el periodista, en la medida que se ha ido adaptando a la digitalización o a las redes sociales, ha podido generar como una firma, un sello. Por otro lado, en cuanto a lo que me gustó de toda esta pandemia, desagradable, pero suena como paradójico y contradictorio, ha sido Argentina vive hoy uno de sus grandes momentos en la historia de su cultura rock. Hoy es una de las potencias de la música urbana. Hoy por hoy, la mujer tiene una participación inédita en la historia del rock argentino o de la cultura rock en la Argentina. Y por hoy, otra cosa elemental ha sido la federalización. A diferencia de México, por ejemplo, o de Colombia, tienes un Medellín, tienes un Bogotá, o en México tienes Monterrey, tienes Tijuana o Guadalajara. En Argentina era todo pasado por Buenos Aires. Hoy por hoy, después, hace 3 años, Mendoza dio la sonada, la revolución federal que hoy vive, y lo interesante de todo esto, y ahora tiene sentido para la música local, es que ahora se homogeneizó, ahora la Argentina se puede pensar como una escena federal, pero a nivel nacional. Por ejemplo, la escena que se viene, y se la dejo pintando para que vayan chusmeando, es la escena de la provincia de Salta. Y ahí tienen, por ejemplo, a Feli Colina y, sobre todo, en Agua Florida, a como los dos primeros exponentes que se vienen. Así que esto lo que ha permitido es que, por ejemplo, se pudiera ir, este engranaje pudiera ir homogeneizándose. Muchas gracias, Jumper. Y Julio. Súper breve. Estoy muy con lo que estaba diciendo Enrique, esa opción que de repente se ha creado digital, de esa oferta de contenidos digitales, porque efectivamente puedes hacer ejercicio en la casa, ahora el día de mañana será que puedes estar en un taxi, puedes estar viendo un conversatorio con contenidos únicos. Yo espero que eso no se vaya y que todos hayamos aprendido eso. Desde el oficio, yo no quiero volver a hacer phoners, yo ando feliz haciendo las entrevistas por Zoom, claro, porque tengo contenido digital, tengo contenido, entonces, y sí se puede hacer, antes era imposible, tiene que ser por teléfono, no. Claro, surgió la necesidad, entonces ahora sí podemos. Pero lo que realmente quiero que se quede y da una perspectiva diferente, pero espero sirva a apalancar para futuro, es la solidaridad que hay muchas personas en redes que han expresado. Espero que realmente sea algo honesto y que sí sea cierto que cuando salgamos de esto, la gente diga, hay que comprar la boleta a las bandas, hay que ir a estos lugares independientes a ver esos shows, hay que pagar el cover, ¿sabes? Que realmente hayamos todos aprendido de esa tarea, nosotros apoyando también y dando ese mensaje con más fuerza de lo que se está haciendo ahorita, pero sobre todo que realmente reflexionemos y digamos desde esta nueva perspectiva, esto vale, esto es industria también, es arte, pero también es industria, es vida para muchas personas. Y si queremos que siga adelante, pues hombre, tenemos que apoyarlo, ya que decimos que lo amamos tanto. Bueno, pues fue un gustazo, un honor para mí de verdad conversar con Juan Carlos, con Enrique, con Julio, con Jumper y con Humphrey. Gracias al BOM por hacer este esfuerzo, esta edición virtual, digital, en medio de esto que estamos viviendo. Y bueno, está en todos, como dijimos a lo largo de este conversatorio, ayudar a que el sector se reactive y contribuir a que todos podamos comer de esto, que es lo más importante. Un abrazo gigante para todos. Y bueno, nos vemos pronto, ojalá allá afuera. Abrazos. Hasta pronto. Bye. Chao. ¿Ya lo cortaron? Creo que todavía no.